la novedad es que hoy sale el decreto, siempre por una cuestión constitucional iba a salir la convocatoria, obviamente. Estamos dentro del plazo de los 60 días que establece la normativa electoral, así que bueno, en el día de hoy sale el decreto, como los boletines oficiales en la provincia de Catamarca salen los martes y viernes, seguramente el día de mañana saldrá publicado el decreto. Bien, doctor, la fecha de paso es la misma simultaneidad nacional, ¿sería el 13 de agosto? Sí, nos vamos a adherir a la ley nacional de simultaneidad de las elecciones, por lo tanto van a ser el 13 de agosto las elecciones primarias y el 22 de octubre las elecciones generales. Estas elecciones y este plazo fue fijado por la Nación en el decreto 237 de Presidencia de la Nación, donde en el anexo convoca las elecciones para cargos electivos nacionales, de legisladores nacionales, específicamente diputados nacionales y parlamentarios del Mercosur, para la provincia de Catamarca, para esta fecha, para el 13 de agosto las primarias y las generales el 22 de octubre. Doctor, ¿cómo tomaron el Ejecutivo la conferencia de prensa que hizo junto con el cambio, diciendo que ya se habían vencido los plazos, más que nada? No, están en su derecho de manifestarse, de expresarse, ya sea por la prensa o por alguna cuestión, alguna presentación por escrito. Nosotros nos circunscribimos a lo que establece la normativa y somos respetuosos de la normativa en materia electoral y bueno, cumplimos con los plazos que establece. La ley de paso provincial, en el artículo 40, dice que si en caso de que hayan elecciones simultáneas con Nación, nos tendremos que adherir a la ley de simultaneidad y actuar bajo las mismas autoridades, dice, de comicio y de escrutinio, sin establecer ninguna otra cuestión específica. Y ahí remite a la ley nacional de simultaneidad, la cual en el artículo 2 establece que las provincias que adhieran al régimen con Nación deberán comunicarlo dentro de los 60 días de las elecciones.